octavo aniversario de la muerte de la compañera Silvia Rogetti y estamos acá conmemorando, haciendo memoria. ¿Qué querés contarnos desde la escuela? Bueno, desde la escuela, como todos los años, estamos recordándola. Este año hicimos un gran trabajo con los estudiantes que fueron a comunicar y tratando de revivir la memoria a otras escuelas. Así que hicimos, qué interesante. Hicimos un trabajo primero de investigación, entrevistas en las aulas y después nos fuimos como embajadores. Los chicos llevaron un presente y una invitación al acto a todas las escuelas de la zona. ¿Cómo hacen ustedes para mantener tan viva la memoria de Silvia Rogetti? Bueno, creo que es un trabajo arduo y de cada día en cada docente que se acerca a la escuela hay un compromiso y hay una convocatoria por parte de nosotras y además cada docente que viene a la escuela ya viene conociendo un poco de la historia y con ese compromiso, ¿no?, de seguir manteniendo esta memoria. Bueno, muy bien. Priscila, y este es un mes de muy duro para la docencia neuquina porque tenemos, recordamos a Silvia Rogetti, que ahí aprendimos que en una escuela en obra no trabajamos, y también es el aniversario de la explosión de Aguada San Roque. Justamente por eso, Angélica, desde Aten Capital nos sumamos a la convocatoria que hacen las compañeras todos los años para mantener viva esta memoria, que significó esto, ¿no? Una de las tristezas más grandes, uno de los dolores más grandes para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero también un aprendizaje que es no trabajamos en escuelas que están en obras, ni después ni nunca. Y además le convocamos a todas las escuelas a tomar este día en sus manos para mantener la memoria, porque no es solo la escuela 197, no es solo la zona, sino que es el conjunto de la docencia de toda la provincia. Bien, o sea, luchar hoy por las condiciones laborales y edilicias también es decir Silvia Rogetti presente. Y Mónica Jara también. Bien, muchas gracias. Acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí.